Egunon guztioi, mila esker mahaiburu anderea, legebiltzarkideok. Gaur beste behin ere, kasu honetan PP-ren ekimenez, Euskadiko ikasgeleko hizkuntza politikaren inguruan eztabaidatzen ari gara. Eta jakina ingelesa hartu dugu izpide. Ez da osoko bilkuran gai horri buruzko eztabaidan aritzen garen lehen aldia, eta ziurrenik azkena ere ez da izango. Izan ere, eta orduan ere, PP-ren ekimenez, martzoan eztabaida egin genuen hezkuntza hirueleduna hezkuntza sisteman pizkanaka inplikatzeari eta orokortzeari dagokionez. En lo que respecta a política lingüística en educación, el posicionamiento de Elkarrekin Podemos no ha cambiado y seguimos manteniendo la idea de que los modelos lingüísticos están agotados. Es por ello que defendemos el desarrollo e implantación de un modelo trilingüe en las aulas vascas. Pero como ya dijimos en marzo, nosotros no consideramos que debemos de ser quienes marquemos cuál debe ser esta tercera lengua, sino que debemos de dar la opción a los centros de que sean ellos quienes decidan el proyecto lingüístico más acorde con su particular realidad. Gaur egun, Euskal Hezkuntza Sistema hiru hizkuntza eredutan oinarrituta antolatzen da. A eredua, gaztelania komunikazio hizkuntza duena, Euskara eta Euskal Literatura ikasgaia izan ezik, B eredua, irakasgai batzuk gaztelaniaz eta beste batzuk Euskaraz eskaintzen dituena, eta D eredua, Euskara komunikazio hizkuntza gisa darabilena gaztelaniako ikasgaiarekin. Según los datos del último informe elaborado por el Consejo Escolar de Euskadi, el modelo D recoge la mayor parte del alumnado de todas las etapas educativas no universitarias, excepto formación profesional. Y el porcentaje, tanto más elevado como más reciente, son las opciones de matrícula de las propias familias. Inversamente, el modelo A recibe porcentajes muy pequeños en las diferentes etapas de enseñanza no universitaria, salvo en formación profesional, que es del 74%. Hasta el momento se consideraba que en función del modelo en que se estudiaba los resultados en materia lingüística variaban. Sin embargo, los resultados de las últimas evaluaciones han mostrado que esto no es así. Se ha comprobado que el sistema de modelos lingüísticos no funciona. De hecho, hace un año más o menos, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, presentó en este Parlamento el informe de la última evaluación diagnóstica y afirmó que ni siquiera el modelo D garantiza la competencia lingüística en euskera, lengua que, a nuestro parecer, debe ser la que ocupe el eje central del modelo trilingüe. Asimismo, la consejera matizó, y cito literalmente, que ello no puede tomarse como responsabilidad exclusiva de la escuela, sino que también tiene que ver con lo que ocurre en la calle y en casa. Y si bien estamos de acuerdo con que efectivamente la escuela no es el único espacio y tiempo para el aprendizaje y uso del euskera, sí creemos que es responsabilidad de este Gobierno tomar las medidas necesarias para asegurar que el uso del euskera entre el alumnado se dé también en el entorno escolar, es decir, fuera del propio aula. En este sentido, los resultados del proyecto Arrue, recientemente presentados, confirman que pese a que el centro escolar es el lugar que más euskalduniza a los jóvenes, tiene límites y no llega a todas partes. Así, aunque el porcentaje de horas en las que utilizan el euskera los estudiantes de cuarto de primaria ha crecido 3 puntos en 4 años, del 56,4 al 59,4 y 2,4 en segundo de la ESO, del 39,9 al 42,3, su uso con los compañeros en el patio baja hasta el 40,9 en primaria y al 23,6 en secundaria, con la adolescencia. Horregatik, gogora ekarri behar da legeari jarraikiz, Eusko Jaurlaritza behartuta dagoela ikaslei baldintza berdintasunean, derrigorrezko hezkuntza amaitzean, euskarako eta gaztelaniazko ezagutza praktiko nahikoaz jabetzeko benetako aukera bermatzeko neurriak hartzea. Alabaina, errealitateak eta ikerketek erakusten ditugunez, A, B eta D ereduen egungo sistemak ez du bete behar hori betetzen. Sin duda alguna, son necesarios efectuar cambios en los modelos lingüísticos de la enseñanza obligatoria. Cambios con el objetivo de lograr que la mayoría de alumnos consigan adquirir las competencias básicas y que su dominio del euskera y castellano sean, por una parte, homologables al nivel internacional y plausibles en las políticas lingüísticas. Es cierto que existen una serie de variables que son más importantes que otras a la hora de determinar el logro de los objetivos, pero comparativamente nuestra diferenciación fundamental con otros sistemas educativos es la división en nuestro sistema entre red pública y concertada o privada subvencionada y dentro de cada red los 3 modelos lingüísticos A, B y D.
La distribución en las redes al 50% se ha mantenido invariable en los últimos años. Por los modelos lingüísticos han ido evolucionando hasta llegar a la situación actual. La enseñanza pública obligatoria se decanta hacia el modelo D, independientemente de la situación lingüística de las comarcas y del índice de escolarización de sus progenitores. Y el modelo A y modelo B decrecen y se convierten en marginales, tanto en resultados de competencia lingüística como en competencias básicas. ¿Y cuál es la causa? Fundamentalmente, la acumulación de aspectos relacionados con el ISEC, Índice Socioeconómico y Cultural. Los altos índices de inmigración en estos modelos y la escasez de motivación e innovación. Por el contrario, la enseñanza concertada se distribuye homogéneamente entre los modelos D al 40% y B al 40%, más acorde con la realidad sociolingüística del país, quedando el modelo A, 10%, asociado a centros de élite que también decrecen. Asimismo, nos parece oportuno rescatar una de las conclusiones del proceso de experimentación del marco de educación trilingüe, proceso MET, desarrollado entre los cursos 2011 y 2014, en el que, entre tanto, se contrastó que la decisión de ampliar el número de horas de presencia del inglés como lengua de enseñanza y aprendizaje en el currículo no afecta de manera significativa a los resultados en euskera y castellano. Dicho de otro modo, los resultados en comprensión lectora en euskera del alumnado de los grupos experimentales de MET 1 y MET 2 de enseñanza primaria y ESO mostraron que su participación en la experimentación no había afectado negativamente en sus resultados en esta competencia. Si bien el proceso MET confirmó que el alumnado de los grupos que ampliaron la presencia del inglés en el currículo mostraron un nivel competencial en esta lengua significativamente superior al de los grupos de control que solo impartieron el inglés obligatorio. Dicho esto, la enmienda a la totalidad que habíamos presentado a la moción presentada por el PP se centraba en el necesario desarrollo de un plan estratégico para llevar a cabo las medidas necesarias en la superación del actual marco de modelos lingüísticos y comenzar a caminar hacia el desarrollo de un modelo trilingüe a partir del proyecto educativo lingüístico de cada centro, dentro de unos mínimos comunes y con el euskera como eje. Asimismo, instábamos al Departamento de Educación a apoyar a los centros educativos y ayudarles a diseñar su propio proyecto lingüístico, siempre teniendo en cuenta los objetivos que se deben conseguir al final de cada etapa obligatoria. Y, en tercer lugar, proponíamos e instábamos al Departamento de Educación a promover un IRALE en inglés para el profesorado con el objetivo de alcanzar la cota del 35% capacitado para dar clases en inglés de manera progresiva. Como saben, hemos firmado una transacción, pero queremos incidir en que no podemos permitir la fosilización de los modelos lingüísticos, por lo que desde Elkarrekin Podemos apostamos por un nuevo marco lingüístico que se adapte a la nueva realidad y responda a las demandas de la sociedad actual. Nosotras apostamos por un modelo trilingüe con el euskera como eje vertebrador y elaborado a partir de un proyecto educativo lingüístico de cada centro. Un modelo que garantice que al acabar la enseñanza obligatoria el alumnado sea competente para comunicarse en euskera y en castellano, tanto de forma oral como escrita. Podríamos hablar de alcanzar un nivel B1 para la tercera lengua y un B2 en euskera. Hirugarren hizkuntzak ez du zertan ingelesa izan. Ikastetxe bakoitzak zer hizkuntza landu nahi duen erabakitzeko eskubidea eduki beharko luke. Ikastetxe bakoitzak bere hizkuntza proiektua egiteko aukera izan beharko luke beti ere kontuan hartuz nahiezko etaparen amaieran zer helburu lortu beharko dituen. Además, también tenemos claro que el aprendizaje de cualquier idioma debe ser en base a la inmersión lingüística, es decir, no aprender la lengua, sino aprender cosas en esa lengua. Consideramos que la inmersión es la metodología que se ha mostrado eficaz de cara a conseguir los objetivos marcados. En definitiva, desde Elkarrekin Podemos creemos que lo realmente importante es avanzar hacia escuelas sin segregación, ni de carácter social ni lingüística. Tenemos claro que no queremos políticas educativas ni lingüísticas que excluyan. Por eso, el mensaje es claro. No a los modelos lingüísticos y sí al derecho a decidir en los centros educativos el proyecto lingüístico de su propio centro. Mil gracias.